Ministro de Defensa Guillermo Botero aseguró en Tuluá que le preocupa el índice de homicidios en Tuluá, Palmira y Cartago. Alcalde Gustavo Vélez planteó su propuesta de seguridad ante el ministro de Defensa. Busca apoyo para garantizar la tranquilidad de los tulueños. Todo listo en materia vial y turística por parte de las autoridades para garantizar una feliz Semana Santa entre los viajeros. En deportes, completo resumen del compromiso entre Cortuluá y Popayán. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Iniciamos con información, pues el ministro de Defensa, Guillermo Botero, lideró un consejo de seguridad en Tuluá para analizar temas como la extorsión, el secuestro y los homicidios en el Valle del Cauca. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que el índice de homicidios se ha reducido en comparación al año anterior por esta fecha. Nosotros cuando llegamos el 7 de agosto, los homicidios estaban creciendo al 6%. Entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre casi que llevamos ese crecimiento a cero, alrededor de 0.5% por encima de crecimiento, es decir, una reducción grande. Ese efecto combinado del 6 que recibimos hasta el 7 de agosto y el 0.5% que hicimos entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre nos dio que el crecimiento en el año 2018 fue del 3.5% gracias a ese esfuerzo que hicimos. Y este año, comparado con el año pasado, vamos en -6%, es decir, no solo le quebramos la tendencia de crecimiento a los homicidios, sino que lo hemos reducido significativamente. Y atérrense más, los lugares donde tenemos homicidios es en aquellos lugares donde el negocio de la coca está altamente desarrollado. De ahí que tengamos problemas con los resultados del Catatumbo, los 11 municipios del Catatumbo, que tengamos problema con los 7 municipios del Bajo Cauca antioqueño, con 7 municipios del sur de Córdoba y con un municipio del departamento de Bolívar que involucramos en lo que llamamos la fuerza de tarea Aquiles. Esa lucha ha hecho que en esos lugares, Montelíbano, Planeta Rica, Cáceres, Tarazá, El Bagre, pues en esos vaya mejorando y en Córdoba se nos haya deteriorado como consecuencia de lo que venimos haciendo. Pero estamos seguros que estamos produciendo resultados. Otro departamento que tenemos serios problemas es el departamento del Cauca y el departamento del Valle, no obstante las buenas cifras de Cali. Es decir, si involucramos las cifras de Cali en todo el conjunto del Valle, incluida área metropolitana de Cali, nosotros tenemos menos homicidios. Si sacamos la ciudad de Cali, su área metropolitana, en el Valle tenemos un incremento de los homicidios y esa es la razón por la cual estamos aquí. Estamos luchando duramente con Tuluá, con Palmira y tratando de que Cartago, que venía con unos buenos indicadores, no se nos deteriore. Con respecto a secuestro extorsivo, aseguró que también hay una reducción considerable. Nosotros a la fecha tenemos 33 secuestros y el secuestro de Timbiquí efectivamente fuera un secuestro extorsivo. Tendríamos 33 a hoy 15. Si nos comparamos con el año pasado, al cierre del mes de abril, fueron 58 secuestros. Es decir, estamos lejísimos de que en 15 días lleguemos a una cifra siquiera similar. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que vamos a tener una reducción del secuestro en lo corrido del año del orden del 40% hasta el 30 de abril. Y estoy seguro que esa cifra se va a cumplir por la tendencia que lleva y por las proyecciones que hemos hecho. En secuestros vamos muy bien. En extorsiones nos está pasando algo que alabamos. Es que estamos invitando a la gente permanentemente a que denuncie, la extorsión como una manera de luchar contra ella. Y entre más denuncias nos lleguen, no importa que se afecten las estadísticas, tendremos más opción de que los gaulas entren a trabajar duramente en la investigación de ese crimen. Y a fe que producimos bastantes buenos resultados, cuando nos dan la denuncia, inmediatamente logramos producir los resultados. Tenemos un equipo sumamente calificado y yo invito a la gente a que usen la línea de denuncias de extorsión, porque esa es la única manera de derrotar ese crimen. En cifras vamos bien, pero en percepción de la gente no, porque la gente no está denunciando. El alto funcionario del gobierno dijo desconocer situaciones como la del cartel del cilantro y la cebolla en el centro del Valle. No conozco, pero le preguntamos ahora al general Cárdenas que nos pueda dar una información más completa. El ministro llegó acompañado de altos mandos militares y también es acompañado por la gobernadora encargada del Valle, María Cristina Lesmes, y el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román. Por su parte, el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, se refirió a los temas que se trataron durante el Consejo de Seguridad que se realizó en el municipio de Tuluá.
El alcalde Gustavo Vélez Román tiene claro los puntos a reforzar en el tema de seguridad que necesita sean apoyados por el gobierno nacional. Hay un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, es un tema que hemos trabajado ya desde hace por lo menos año y medio, y hace referencia a la extensión de redes de fibra óptica e instalación de cámaras para videoseguridad y fotodetección. Para nosotros sería importante complementar esto utilizando todo el sistema semafórico que se ha instalado en nuestro municipio, que es un sistema semafórico inteligente que permite que a través de las controladoras se puedan hacer la instalación de estos dispositivos en cada cruce semafórico. De modo pues que esa es una de las prioridades que nosotros hoy tenemos. Queremos es que el ministro se pueda llevar entonces ese mensaje por parte nuestra y que pudiéramos buscar que se dé ese apoyo desde el gobierno nacional. La desarticulación de bandas dedicadas a la extorsión ha sido clave dentro de la estrategia planteada por el mandatario de los tulueños para garantizar la seguridad. No, afortunadamente en eso ya ha venido trabajando muy fuertemente la policía y el ejército a nivel local, en la desarticulación de esas bandas criminales, de esas mafias que tienen relación con productos como la cebolla y el cilantro, pero sí es necesario que haya una articulación entre las fuerzas del Estado, que las fuerzas de seguridad, las fuerzas de inteligencia, la policía, el ejército trabajen mancomunadamente y que puedan dar entonces unos resultados mucho más rápidos y de mayor contundencia a favor de la ciudadanía tulueña. Nosotros hoy estamos todavía en condiciones de seguir mejorando muchísimo la seguridad en nuestro municipio y vamos a trabajar para que eso se consolide de esa manera. Aún estamos muy lejos de la meta de los años anteriores, pero queremos que esto se consolide como un avance importante en la seguridad de nuestro municipio. La llegada del Gaula a Tuluá es una noticia que genera impacto positivo para tranquilidad entre los tulueños. Yo creo que eso es de inmediato. Nosotros estuvimos la semana pasada hablando con el coronel del ejército y ya ellos están acá y vamos a consolidar el sitio, podérselos entregar para que puedan tener ahí una base permanente y el Gaula del ejército ser un apoyo a las condiciones de seguridad en la ciudad de Tuluá. El mandatario destacó que además de la seguridad se gestionan otros temas para el progreso y el desarrollo de Tuluá. Es importantísimo. Nosotros hemos estado muy en contacto con el gobierno nacional de manera directa. Hemos tenido reuniones de muy alto nivel con el gobierno nacional. Hemos tenido ya la presencia muy cercana de dos ministros en nuestro municipio, algo que es fundamental. Seguimos trabajando con el gobierno nacional, tenemos personas en ministerios claves como el Ministerio de Agricultura, donde queremos llegar con propuestas que favorezcan a la comunidad campesina de la media y de la alta montaña y como también de la zona plana de nuestro municipio, importantísimo que se pudiera dar eso. Trabajar en el tema de educación para seguir fortaleciendo los programas y para buscar que sobre todo la construcción de la institución educativa San Rafael quede en manos nuestras, que es lo que hemos estado pidiendo ahora con el convenio del FIE, que no ha avanzado y nosotros queremos entonces por lo menos como municipio tomar esa decisión y ejecutar esa obra directamente. Y muchos temas pues que se van a seguir trabajando y que se van a seguir tocando, que van a ser de una inmensa favorabilidad para Tuluá, el centro del Valle del Cauca y para nuestro pueblo tulueño. El alcalde espera contar con el apoyo del gobierno nacional para que la ciudad goce de paz y tranquilidad. Un motociclista, al parecer empleado de un ingenio de la región, perdió la vida en la mañana de este lunes en la vía Río Frío Media Canoa, tras ser aplastado por un tractocamión que transportaba chatarra y se volteó a un lado de la vía. El corregimiento de La Uribe no cuenta con servicios de energía desde hace más de 28 horas, hecho que ha afectado a varios comerciantes que están reportando pérdida de sus productos. Mi nombre es Javier Borja, propietario del restaurante Ameri, muy preocupado con la ESA porque desde el día de ayer a las 8 de la noche se fue la energía y todas estas horas hemos estado en energía. Este es el parador de los dulces, donde un día como hoy, donde es un día que llamamos como el mercado, donde hay ventas, pero tristemente eso no ha sido posible porque no ha habido energía. Se nos han dañado los helados, se nos han dañado las carnes, el pollo. Las ventas obviamente mermaron un 90%. Estamos muy preocupados con la energía, con la empresa esa, que me parece una empresa muy irresponsable, que lleve más de 24 horas. Hemos llamado cualquier cantidad de veces, nos salen con el enredo que ya hay una cuadrilla, que ya vienen, que ya van, y hasta ahora nada. Entonces, muy preocupantes y la verdad muy tristes con esta empresa tan grande, pero tan ineficiente. La verdad, muchas gracias por todo.
En esta Semana Santa, el consumo de pescado aumentará exponencialmente. Debido a ello, la Secretaría de Salud hace un llamado a todos los tulueños para que compren el alimento en buen estado. En la Semana Mayor aumentan las consultas por infecciones gastrointestinales, diarrea, vómito, dolor abdominal, principalmente por intoxicaciones con pescado. Es por ello que desde la Secretaría de Salud ya se han realizado operativos de control y vigilancia en diferentes establecimientos comerciales que venden pescado en la ciudad. Esta Semana Santa, a través del programa de alimentos, realizamos diferentes visitas, operativos en la zona céntrica, específicamente en nuestro municipio, para revisar la calidad del pescado que se va a comercializar en esta Semana Santa. Ya con anterioridad estuvimos en diferentes supermercados, pescaderías. Realmente con ellos no hay tanto inconveniente porque ellos durante todo el año se están visitando, saben las normas de salubridad que tienen que cumplir. En esta época no solo aumenta el consumo de pescado, sino también las personas que sin tener mucho conocimiento de las condiciones y el tratamiento higiénico del pescado, se dedican a su comercialización de manera informal. El inconveniente mayor se genera es en los puestos estacionarios que salen en Semana Santa. Salen durante todos estos días diferentes personas en el sector específicamente de la galería a comercializar el pescado. Llegamos allí y revisamos el tema de la temperatura, que no vaya a estar, digamos, en descomposición el pescado, que no se vaya a observar que está viejo, que las condiciones, digamos, del mismo sitio garanticen la salubridad del pescado. De no cumplir con esto, pues serán objeto de decomiso. El llamado a la ciudadanía general es a que si vamos a consumir pescado, revisemos primero el tema de las escamas, deben estar firmes, el ojo no debe estar hundido ni opaco, no debe estar blandito. Todos estos signos son signos de que el pescado está por descomponerse. Lo más importante, digamos, lo que más padecen de los puestos estacionarios del sector con el tema de hielo, la temperatura, esto pues al estar al aire y digamos al sol, constantemente están derritiendo y cambian, digamos, de temperatura. Entonces nosotros revisamos que tengan buen hielo, las personas que vayan a comprar, pues revisar que el sitio donde están vendiendo los pescados tengan buen hielo para garantizar, como le digo, la temperatura. Esto es lo más importante en el sector o con el tema de los pescados. El secretario de Salud, John Freddy Asprilla Aguirre, también hace hincapié en la compra del pescado seco, el cual recomienda sea comprado en sitios reconocidos como almacenes de cadena, distribuidoras especializadas y plazas de mercado fijas. De igual manera, en el tema del pescado seco, lo recomendable es comprarlo en supermercados. El tema del pescado seco tiene unas condiciones muy distintas y por lo cual lo recomendado, si van a consumir las personas que les gusta el pescado seco, comprarlas en supermercados porque de esta manera garantiza que tengan, digamos, concepto sanitario, INVIMA, todo esto, para garantizar que no vaya a tener ninguna afectación. De lo que ha ocurrido esta administración no hemos tenido ningún problema de intoxicación y esperamos pues que este año continuemos así. Por lo tanto, recuerde revisar el estado del pescado, no tema manipularlo y verificar si tiene los atributos necesarios para el consumo humano en esta Semana Santa. Nos vamos a una primera pausa comercial, al regreso más información. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Hato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Hato. En este almacén, en el almacén número 1, El Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Adapto. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta.
Bicentenario Plaza, el centro comercial de los tulueños. Todos los productos a los mejores precios. Venga y compruébelo. Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal, curaduría urbana y Sisben. Apoyemos nuestros vendedores. Juntos construimos ciudad. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica de Lux contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas, con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de Lux me encanta y el examen es gratis. Gracias por seguir con nosotros. Con el Domingo de Ramos se inició la Semana Santa, en donde la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro festejó este inicio con devoción y fervor. Si en el cielo se oye, es porque en la tierra se canta. Con la celebración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, se da inicio a la Semana Mayor. Los feligreses durante este primer día de la Semana Santa se evidenciaron felices y con mucha fe. Desde hace un año largo que yo llegué a esta comunidad parroquial, he tenido las mejores referencias. Es una comunidad evangelizada y evangelizadora. La asistencia es multitudinaria, los fieles son muy receptivos y sobre todo que viven y vibran cada una de las celebraciones en las que ellos son convocados. El clima no fue excusa para que la comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Tuluá viviera este Domingo de Ramos como una iglesia viva y misionera. Demasiado, por eso le digo que esta comunidad parroquial del Perpetuo Socorro se distingue por ser una comunidad evangelizada y evangelizadora. La muestra es que de aquí se han ido a distintos lugares de la diócesis a misionar durante esta Semana Santa. Precisamente, ¿por qué? Porque ellos se han creído que el Evangelio no solamente es para vivirlo, sino también para transmitirlo, para comunicarlo. En los jóvenes se refleja un Cristo vivo en sus corazones y hacen de esta una iglesia joven y servicial. Nosotros somos la iglesia viva, nosotros somos el presente de la comunidad, de la iglesia. Estamos para servir, para ayudar. Nosotros somos no solamente la fuerza que hace diferente todo, sino lo que le impregna de vida y de nueva esperanza a toda la comunidad, en especial a la iglesia. Los jóvenes hoy en día lo que cumplen en la comunidad, en la iglesia, es la iglesia viva. Sin los jóvenes yo creo que prácticamente la iglesia no está muerta prácticamente. De esta manera se da inicio a la Semana Santa, tiempo de conversión y fe, donde los fieles esperan la llegada del Rey. La Semana Santa inicia en medio de un ambiente de devoción y compromiso de celebración para vivir la pasión de Cristo. En esta oportunidad, el párroco Luis Larenas Cruz, de la parroquia San Bartolomé, nos recuerda la importancia de esta fecha. La Semana Santa, la conmemoración cristiana anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Ha llegado esta fecha tan especial para todos los fieles cristianos que pertenecemos a la Iglesia Católica, la Semana Mayor o Semana Santa. Una semana en la que todos nos congregamos para conmemorar el núcleo central de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor.
Según el párroco Luis Mario Larenas Cruz, esta semana debe estar dirigida a dedicar a cada día de la semana a la oración y a la reflexión en los misterios de la pasión y muerte de Jesús, para aprovechar toda la gracia del perdón que Jesucristo concedió a todos los cristianos. Todos los cristianos nos congregamos en los distintos templos del mundo católico para unir nuestras vidas a la de aquel que quiso unir la suya también a la humanidad, para rescatarnos del pecado y mostrarnos un nuevo estilo de vida. Así que la invitación es para que todos los que confiesan la fe católica reaviven esa fe, fortalezcan esa fe y esa adhesión y esa pertenencia a Cristo. Cada una de las parroquias, iglesias y catedrales celebrarán la Semana Santa, en donde cada uno de los creyentes podrá festejar esta fecha que conmemora y revive la entrega de Jesucristo a la muerte por amor a todos los seres humanos. En Tuluá, las autoridades de policía velaron por la preservación de la palma de cera en el Domingo de Ramos, reemplazando su uso por otra variedad. Bueno, se viene fortaleciendo y cambiando algunas costumbres que también afectan el medio ambiente, con policía ambiental, ecológica ambiental, igualmente con la CBC. El día de ayer entregamos más de 5.000 palmas de otro origen, la cual no afecta como tal pues la palma de cera, que es la palma protegida. La idea es fortalecer y cambiar de pronto esos temas que en un momento dado también es prioridad para la Policía Nacional, que es el tema del medio ambiente, y obviamente desplegar cada una de las actividades tanto preventivas y operativas en esta Semana Santa. Unos trabajos en conjuntos, unos trabajos mixtos con el Ejército Nacional. Estamos dando la bienvenida a los turistas, dándole también tranquilidad a las personas que ingresan a nuestro municipio. Este trabajo mixto con el Batallón de Alta Montaña era con el fin de saludar a la comunidad, de que ellos sintieran presencia de las instituciones, y no solo lo hicimos en este plan de llegada al municipio, sino también con el plan retorno que finaliza el próximo domingo. En esta Semana Santa, la seccional Tránsito y Transporte del Valle del Cauca velarán por la seguridad y la movilidad vial por medio de 500 hombres y 15 puntos de prevención. La seccional de Tránsito y Transportes, en compañía del Departamento de Policía Valle, ha dispuesto de un dispositivo de más de 500 hombres que van a estar salvaguardando y asegurando las condiciones de seguridad y movilidad en las carreteras del Departamento del Valle. Para esto, la seccional de Tránsito y Transporte ha dispuesto de más de 15 áreas de prevención, en las cuales se van a realizar pausas activas con nuestros conductores con el fin de mantenerlos alertas y pendientes a todas las condiciones de seguridad de la vía. Por eso, la Policía Nacional quiere hacerles un llamado a todos nuestros conductores para que respeten las normas de tránsito, respeten a los otros usuarios de la vía, hagan sus mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos para poder hacer los viajes durante la Semana Mayor. La Policía Nacional, en su grupo de turismo, abren las puertas a 9 cuadrantes turísticos, los cuales podrán encontrarse a lo largo de todo el Valle del Cauca, al servicio de todos los ciudadanos en esta Semana Santa. La Policía Nacional, en el Departamento del Valle del Cauca, cuenta con 9 cuadrantes turísticos, los cuales son cubiertos por la especialidad del grupo de turismo. Estos cuadrantes turísticos están demarcados en todo el territorio del Departamento del Valle del Cauca, de los cuales tenemos 3 rutas seguras y 4 corredores sobre todas las vías del departamento. Tenemos servicio cubierto para esta Semana Santa en los diferentes destinos de peregrinación y sitios turísticos, para que la gente pueda desarrollar o pueda vivir una Semana Santa segura y en paz. Tenemos servicio en el Darién, Lago Calima, tenemos servicio dispuesto en Buenaventura, en las diferentes playas de Juanchaco, Ladrilleros y La Bocana, y en el corregimiento de San Cipriano. Tenemos servicio dispuesto en la Basílica del Señor de los Milagros, para que la gente que viene de diferentes partes del país pueda vivir una Semana Santa en paz y con tranquilidad. Tenemos servicio dispuesto en la Hacienda La María, que es un destino turístico muy apetecido por diferentes personas
Tenemos servicio en el municipio de Roldanillo, en el corregimiento de Bolívar, es un sitio de peregrinación donde se encuentra el divino Exceomo. En el municipio de Cartago también tenemos dispuesta la policía de turismo. Queremos dar una serie de recomendaciones a los turistas en esta época para que no tenga contratiempos en sus diferentes desplazamientos. El primero que todo es tener siempre a la mano los números de emergencia en los diferentes sitios turísticos en los cuales visita. No descuidar sus elementos personales, tener en cuenta que estos sitios son de gran afluencia de público y también pues podemos ser objeto de pérdida de nuestros elementos. Recordarle a las personas que cuando contraten un servicio turístico, siempre exigir el Registro Nacional de Turismo. Es una carta indispensable para que los prestadores de servicios turísticos brinden un servicio de calidad. Recordarles que deben denunciar los delitos en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes en la línea 141 del Bienestar Familiar. La Policía Nacional, el Grupo de Protección al Turismo, les desea una Semana Santa segura y en paz. El primer Festival de Literatura Infantil se llevará a cabo en Tuluá, gracias a la organización de la Fundación Yacuy, que busca fomentar la lectura. En Tuluá se llevará a cabo el primer Festival de Literatura Infantil Érase Una Vez, evento que busca fomentar la lectura desde temprana edad en los niños. Se va a realizar el sábado 4 de mayo en el Parque de la Primera Infancia, donde era la antigua ralladora de yuca, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La Fundación Yacuy tiene como objetivo generar procesos de intervención e investigación socioeducativos que mejoren las condiciones de distintas poblaciones. Generar un espacio cultural y un espacio de encuentro entre diversos actores que tienen que ver con el mundo de la literatura, de la infancia, de la familia, para que podamos tejer redes y brindarles pues un espacio a los niños, una jornada lúdica, una jornada mágica donde puedan leer. La programación está muy variada y está pensada para todo el público, ¿no? Entonces en la mañana tenemos un conversatorio dirigido a agentes educativos, padres de familia, para que conversemos acerca de la importancia de promover la lectura. Luego habrá un espacio de cuentos encantados, que es un programa propio que tenemos en la fundación. Va a haber otro espacio de creación literaria, se llama Historia de una Hoja. Bueno, van a haber diferentes momentos y pues en el marco del festival estamos promoviendo un concurso de cuento infantil que se llama Cuéntame tu Cuento. Los niños que deseen participar pueden hacerlo de dos formas. Primero, presentar un cuento original por medio de un video. Segundo, de forma escrita, mínimo una página, máximo cuatro. Tiene que ser un cuento inédito, un cuento de creación propia. ¿Y cómo pueden concursar? Pues entonces muy sencillo, una vez que tengan el video o que tengan el cuento, nos lo envían al correo de la fundación, fundacionyacuy@gmail.com, especificando el nombre completo, la edad del niño y pues la categoría en la que se van a inscribir. La cita es con los niños este sábado 4 de mayo en el Parque de la Primera Infancia desde las 8 de la mañana. A continuación, los indicadores económicos. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Al regreso, más información en CNC Noticias. Bicola, piensa en grande. Disfruta y refréscate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Cifrut, atrévete. Sporet, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá. Parque Industrial Bodega E10, correo servicioelcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Sahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación,
tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Gracias por seguir con nosotros. Se llevó a cabo el conversatorio por Tuluá con el precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, con una masiva asistencia en el Club Colonial. Cientos de ciudadanos debieron observar el evento desde las afueras del escenario, donde el precandidato habló de los pilares que sustentan sus propuestas. Me llena el alma, me compromete más con mi ciudad. Me llena más de amor por lo que hago, por la vocación de servicio, me llena más de amor y de compromiso para hacer un muy buen gobierno el próximo cuatrenio y para iniciar con todo la campaña que se avecina. Durante el conversatorio, John Jairo Gómez Aguirre habló de 6 pilares fundamentales de su pensamiento de ciudad: eje institucional, social, seguridad, económico, verde y territorial. Claro, hoy arrancamos el primero de muchos conversatorios y actividades que buscamos que el tulueño, que sea libre de mente, libre de corazón, que quiera oír lo que va a pasar con la ciudad que todos amamos, pues venga y nos acompañe y participe como hoy participaron todos. Es que la ciudad de nosotros cada día crece más, nos llena más de compromiso y todo tipo de población debe recibir el mismo compromiso. Hoy nos acompañó mucha población afro, mucha población con discapacidad y otros sectores poblacionales que deben ser prioridad para los gobiernos de nuestro municipio. Dentro de los planteamientos expuestos, el precandidato habló de la importancia de servir a la comunidad desde el primer cargo del municipio para lograr el desarrollo de todos, así como promover nuevos planes de vivienda. Servir con mi hoja de vida, servir con todo el amor que yo tengo por la ciudad, en todos los temas de mi municipio. ¿Qué vamos a construir? Ciudadanía. Vamos a construir telaraña social. Vamos a construir sociedad comprometida con su semejante, sociedad que respete al otro, sociedad que se ponga en los zapatos del otro, que entienda al otro. ¿Y en qué vamos a avanzar? En los temas de desarrollo que hoy se podría avanzar corrigiendo, sí, la modalidad de hacerlo. Pero hay mucho donde construir todavía, no solamente temas de cemento, sino temas de formación de ciudadanía. Los asistentes a este conversatorio tuvieron la oportunidad de preguntarle al precandidato sobre el manejo que se le daría a la Feria de Tuluá. Claro, para mí aplaudo los esfuerzos que se han hecho, aplaudo la remodelación de la fachada del Coliseo, aplaudo lo que hoy me dice que están haciendo allá en el pueblito artesanal remodelándolo. Eso está muy bien, está bien que continuemos remodelando y echando cemento, eso está bien, pero la feria tiene que volver a ser feria y fiesta. Tiene que volver a haber preferia, tiene que volver a haber ferias y conciertos en los corregimientos y barrios y tiene que haber nuevamente alegría, motivación de feria. Feria, pero con fiesta. En lo referente a la seguridad, el planteamiento hecho por John Jairo Gómez Aguirre fue claro. Hay que cambiar la estrategia. Albert Einstein decía, solo un estúpido espera buenos resultados haciendo lo mismo. Nosotros vamos a implementar los 6 zonas estratégicas de intervención, vamos a implementar los programas PESES, programas de escuelas y colegios con entornos seguros y vamos a implementar el programa C4, que es un programa en el cual buscamos que todos los organismos del Estado en un sitio que no sea el comando de policía van a interactuar para apoyar a la policía en la labor. John Jairo Gómez Aguirre espera continuar con los diálogos con la comunidad presentando sus propuestas y proyectos de ciudad.
El Parque Canino es una iniciativa liderada por la directora de la Fundación Semillas Verdes con el objetivo de ubicar un lugar para que los perros puedan hacer sus necesidades y disfrutar de un espacio para sus actividades físicas y recreativas. El Parque Canino en Tuluá ha sido una de las grandes apuestas de este año. Jóvenes entusiastas y con sentido de pertenencia por su municipio se han encargado de embellecerlo y contribuir a su desarrollo, liderados por la directora de la Fundación Semillas Verdes. En ese momento estamos haciendo como un embellecimiento del Parque Canino, después de la gestión que hizo Cristian Romero, realizando pues este hermoso parque en beneficio de la comunidad. Yo le pedí pues como el favor de que si nos podía dar la oportunidad de embellecerlo con guayacanes amarillos. Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy con una jornada, una ayuda de la comunidad y con mi equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque Tuluá, pues bien linda que está Tuluá, tenemos que seguirla embelleciendo, llenarla de color y llenarla de naturaleza. Grupo de jóvenes motivados por mejorar las condiciones ambientales de su municipio. Lo que nos motiva a nosotros los jóvenes es ver un futuro, vernos digamos 3-4 años más adelante en una Tuluá hermosa, en una Tuluá donde no exista la contaminación, donde nosotros podamos vernos visionados a una Tuluá siempre limpia y qué más comenzar ahora, pues para más adelante los hijos de nosotros mismos. El Parque Canino fue creado por iniciativa del investigador de mercados Cristian Romero, quien vio la necesidad en la comunidad cuando las mascotas interrumpían las actividades deportivas de los visitantes del patidrónomo. Sin embargo, después de la creación del parque, los ciudadanos siguen llevándolos a la pista. Bueno, es parte de una campaña que hemos venido haciendo esta última semana para que el parque sea usado. Sí vemos que la idea del parque es justamente que no haya perros en la pista donde la gente está trotando, donde está patinando, donde hay niños montando bicicleta. La idea es que la gente traiga sus perros al Parque Canino, recoja sus heces fecales, utilice el basurero y que no estén invadiendo los espacios para otras actividades. La directora de la Fundación Semillas Verdes resalta el trabajo de los jóvenes y la importancia de incluirlos en proyectos que van en pro del desarrollo social. Pues ese es el momento de los jóvenes, como dicen, el presente de los jóvenes es el futuro de las sociedades. La preocupación por cuidar la fauna y flora del municipio es grande. Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida, según Albert Einstein. Donde estoy haciendo una campaña para la preservación de las abejas, ustedes saben que el 80% de lo que consumimos pues es gracias a las abejas, entonces estamos haciendo esa campaña. Ahora, para Tuluá, necesitamos embellecerla, necesitamos sembrarle más árboles, porque ya estamos viendo de que los pajaritos están haciendo sus nidos en los postes por falta de arbolización. Entonces eso es lo que estamos promoviendo, promover el medio ambiente, que ahorita pues lo estamos acabando con tanta inconsciencia ambiental. Por su parte, Cristian Romero se mostró agradecido por la labor de Sara Duque y los jóvenes voluntarios por el acto de embellecimiento del Parque Canino y pidió a la comunidad unirse a esta labor. Una invitación muy especial para todos los vecinos, para todos los tulueños, que se unan a campañas como lo está haciendo ahorita Sara Duque. Ella nos está ayudando a hacer actividades complementarias al parque. Por ejemplo, ahora se están sembrando unos guayacanes alrededor con el fin de en un futuro tener sombra y que los dueños traigan sus mascotas y las esperen con paciencia más cómodamente. Entonces, tengamos iniciativas así, mantengámoslo limpio, rótulos, más basureros, bancas, todo lo que podamos traer para el parque será bienvenido y para uso de todos. En el municipio de Tuluá se realizó la jornada de adopción responsable de perros domésticos que organizó la Fundación Derecho Animal. Jornada de adopción responsable se realizó en Tuluá por parte de la Fundación Derecho Animal, que genera la concientización del buen trato a los amigos de cuatro patas. El propósito es concientizar a las personas sobre los hechos de maltrato animal y aparte de eso, estar y concientizar a las personas que están más a la causa. Aparte de eso, dar en adopción animales que tienen, cada uno tiene su historia, por el que ha pasado por las calles, tratamientos, que los han abandonado en los ríos, bueno, demás. En la jornada se llevó a cabo un conversatorio sobre el maltrato a los animales. Las mascotas vulnerables fueron desparasitadas y entregadas a sus nuevos dueños. Sin embargo, son varias las medidas que se toman en cuenta para la entrega. El espacio primero, el espacio en su hogar. Además de eso, pues tener en cuenta que los animales son seres sintientes y son de derecho y especial protección. Entonces, los animales son defendidos por las leyes colombianas, que son la ley 1774 y la ley 84 del 89, entonces hay que tener en cuenta eso. Las personas que quieran adoptar deben firmar un acta de adopción responsable y anexar una fotocopia de su cédula de ciudadanía.
La Fundación Derecho Animal vela, como su nombre lo dice, por los derechos de los animales y en caso de no cumplirse con los requerimientos indicados después de la adopción, se ejercen los hechos legales de la norma 1774 y la persona que incurra en el delito debe pagar el tratamiento médico de la mascota. Se pueden comunicar por los medios de la Fundación. En Facebook nos encuentran como Fundación Derecho Animal Tuluá, en Instagram como Fundación Derecho Animal y al WhatsApp 315-897-5636. Estos animales esperan por un hogar que les brinde el cariño y amor que se merecen. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Al regreso espera JJ Peñaranda con toda la información deportiva. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora Bodega Calibanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Es lo bonito y barato. En Surtites Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtites, tienes ropa. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Sahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Bienvenidos a la más completa información deportiva. El cuadro de Cortuluá ganó este fin de semana ante el cuadro Independiente de Popayán. Los detalles de esta gran victoria del equipo del Corazón del Valle nos la presenta Juan David García. Juan David, adelante. Así es, JJ, el centro del Valle del Cauca vuelve a latir con la victoria de Cortuluá ante Universitario de Popayán, 1-0. El partido fue más reñido que jugado por ambos bandos dentro del campo de juego, donde el protagonista fue la falta y también el llamado atención del árbitro a los jugadores por el juego brusco y hostil que se presentó en el partido. Pero el equipo de nosotros hizo lo mismo, tuvo intensidad, tuvo dinámica, intentó jugar siempre. Bueno, afortunadamente hoy se hace un gol que nos da la victoria y nos da la tranquilidad para seguir lo que queremos. Sí, Popayán es un equipo que vino a proponer, vino a jugar y pues gracias a Dios pues, el equipo asumió y pues sacamos los 3 puntos que es lo importante. Por su parte, el estratega Mayer Candelo, técnico de Cortuluá, replanteó el partido para la segunda mitad. Para conseguir la victoria, cambios que surgieron efecto. Nos ayudaron mucho el cambio de Rivaldo, el cambio de Hugo, ya había hecho un desgaste Estrejo, Lobo, queríamos con Chirri también abrir los costados para que nos dieran más velocidad y pudieran tirarle a Herrera. Y Rivaldo nos dio la oportunidad de volverse volante y nos ayudó mucho
en asociarse con el equipo y hizo que el equipo jugara mucho mejor de lo que estaba. Gracias a Dios se lo dio el resultado, gracias a Dios pude marcar, que era lo importante. Venía una sequía sin hacer gol, gracias a Dios se me dio la posibilidad de marcar gol hoy, que es muy importante para seguir sumando en la tabla. Por la otra cara de la moneda, Alejandro Guerrero, técnico de Universitario de Popayán, muestra su tristeza por la derrota sufrida ante Cortuluá en el Estadio 12 de Octubre, pérdida que lo deja relegado a la clasificación del lote de los 8. Pues desafortunadamente perdimos un partido donde hasta el minuto 32 del segundo tiempo tuvimos la posibilidad de controlar muchas acciones de Cortuluá. Y una acción desafortunada le pega el balón en la mano al defensa central de nosotros y bueno, penalti y ahí ya se desequilibra el partido. Profe, con esta derrota, ¿se pierde la ilusión de entrar a los 8? Pues era un partido donde si se ganaba o se empataba, seguíamos con la ilusión de entrar a los 8, o sea, no se puede desconocer, en este momento ya quedamos de 3, se ganó Valledupar, pero nosotros intentaremos hasta el final y mientras que haya la opción matemática, uno siempre tiene que luchar hasta lo que se puede. La hinchada Corazón le respondió bien a su equipo, yendo al estadio 12 de octubre y ocupar cada silla del estadio. Aquí las repercusiones y las opiniones del partido de la hinchada cortulueña. No, todo iba bien hasta esa pelotera. No debía de ser así, porque nosotros como hinchas de Cortuluá no debíamos de tratar a los equipos mal. Y además ellos están acalorados y eso se llama incitar a las grescas entre ellos. Nosotros no debemos de tratar a los equipos visitantes como hinchas. Nosotros debemos de apoyar a nuestro equipo sin tratarlo mal. No, la verdad es un arbitraje, una vergüenza ese arbitraje. El partido estuvo muy malo. Tenemos un Mayer Candelo que no sabe plantear bien los partidos, deja a los mejores jugadores en el banco como los Hugo Sánchez y el Chirri Murillo, pero gracias a Dios sacaron los 3 puntos, que fue lo importante. Es un partido muy apretado, muy reñido, pero pues ahí lo ganamos, se hizo lo que pudo y para adelante Cortuluá, 3 puntos más. Partido, sí, un partido que se estaba embolatando, Cortuluá. Gracias a un gol que llegó en un buen momento, sirvió para ya darle manejo al balón y pues todos salimos contentos, gracias a Dios. No, pues me pareció súper espectacular pues la final del partido, pues se veía un poco como apretado, pero no, súper, pudimos ascender unos punticos más. Un partido interesante, se podría decir que al final Cortuluá obtuvo la victoria ya que insistieron. Y pues resultó ese penal que la verdad favoreció mucho a Cortuluá y gracias a Dios ya entró entre los 8. Qué tristeza terminar un partido así con una pelea por un equipo imprudente, o sea, falta de profesionalismo. Falta de profesionalismo, falta. En vez de, no sé, terminar, darnos la mano jugar y jugar más al balón, jugar muy más triste, al balón. Muy triste lo que pasó hoy. ¿El planteamiento de Cortuluá les gustó? Sí. Jugó muy bien. Jugó muy bien para los anteriores partidos, pero estuvo bueno este partido, la cagó fue el otro equipo. ¿Los cambios estuvieron bien? Sí, bien, todo bien. Entró José Hugo, se mejoró el partido. Y hasta acá toda la sección deportiva. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información desde CNC Noticias. Ahora, practicar el fútbol ya no es problema, porque ya está Morumbí, canchas sintéticas profesionales. Visítanos en el corregimiento del Nariño, vía principal, número 2196, diagonal al Parador Nariño. Canchas sintéticas Morumbí, reservas al 317-569-1896 y 316-248-71. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas, para satisfacer su necesidad. Ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650.
Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Sabogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. Supergiros, supergiros. Buenas tardes, ¿puedo realizar un giro? Buenas tardes. Lo que quieran. ¿Siento por qué se lo envío? No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Lo que quiera a nivel nacional. Y seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Supergiros. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Supergiros. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergiros. Gracias por seguir en CNS Noticias. Ahora vamos con la editorial de hoy con el senador Javik Merek. Con la intención de fortalecer la industria audiovisual en el país, la Autoridad Nacional de Televisión lanza la convocatoria FONTV 2019, que tiene como fin la financiación de trabajos televisivos donde se revele, apoye y fomente la cultura colombiana a través de historias de las regiones. De grupos étnicos, de formas de ver el mundo. La Autoridad Nacional de Televisión socializó la convocatoria de Estímulos 2019 para la financiación de contenidos audiovisuales dirigidos a empresas productoras independientes y grupos étnicos. Este año, el monto destinado es de 4.400 millones de pesos. Abrimos estas convocatorias muy pensadas en que todos los grupos poblacionales, especialmente los que históricamente no tienen una representación en las pantallas de televisión, tengan la oportunidad de hacerse visibles y participar en estas convocatorias. Producción de series documentales, producción de piezas unitarias dirigidas a organizaciones étnicas y series de ficción son las tres categorías abiertas para productores independientes, donde la financiación será hasta de 50 millones de pesos por proyecto. Tenemos una diferencia frente a las anteriores convocatorias para que se tenga en cuenta del certificado del registro de obras ante el Ministerio del Interior tiene que ser presentado con la propuesta. Esto se demora cerca de 15 días, entonces para que se vaya agilizando ese trámite y puedan ser partícipes y avanzar en todo el proceso. Con este fin de fomentar y fortalecer el talento regional, María Camila Villamizar, miembro de la Junta Directiva de la ANTV, le apuesta a priorizar los contenidos hechos en Colombia, invitando a productores independientes a participar en la convocatoria. La Secretaría de Salud Municipal, a través del programa de habitantes de Y en Calle, está realizando diferentes recorridos por varios puntos del municipio de Tuluá con el objetivo de socializar la ruta de atención para esta población, entre las que se encuentran la opción de asistir a un hogar de paso. Los hogares de paso brindan la atención médica, alimentaria y asistencial que necesitan las personas que han vivido en la calle. Quienes hacen parte del programa Habitantes de Y en Calle reciben estos servicios una vez ingresen al proceso de manera voluntaria. A nivel nacional y departamental hay una norma que establece, digamos, la atención para el tema de habitantes de calle, especialmente sobre el tema de sustancias psicoactivas. En nuestro municipio somos pioneros a nivel del Valle en este programa. Es un programa de habitante de calle que
se tienen dos hogares de paso para la atención de ellos, para llevarlos allí, para la alimentación, darles dormida, vestimenta, y se les da un tratamiento, pues, digamos, en temas de consumo. Los dos hogares que ofrece el municipio de Tuluá no solo buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la calle, pretenden iniciar un proceso de rehabilitación para aquellos que tengan problemas con el consumo de estupefacientes o sustancias psicoactivas. Hay dos hogares de pasos, hay uno que está ubicado en la vía a Río Frío y hay otro que está ubicado en Tres Esquinas, la vía Tres Esquinas. Son estos dos hogares donde se trasladan allí, como lo digo, de manera voluntaria. Allí pues se les da todo el tema de vestimenta, dormida, hacer y pues con unos profesionales que deben de tener allí se les da una especie de tratamiento para que de cierta manera dejen el consumo de sustancias. Llegamos a la ciudadanía, a la calle, a hablar con ellos para convencerlos para que ellos de manera voluntaria acepten este traslado y aprovechen, digamos, de este servicio que se hace, evitando que cada vez haya más personas en situación de y en calle. ¿Hay un cupo límite para estas personas o independientemente de las que hayan, son atendidas todas? Bueno, realmente, digamos, por contratación se establece un tope de atención mensuales, pero pues gracias a las personas que trabajan allí, digamos, ellos fueron personas que también fueron habitantes de calle y pues lograron salir de diferentes situaciones. Ellos con el corazón, digamos, que ellos tienen, se siguen prestando los servicios. Aquí la finalidad es ayudar a las personas que realmente quieran obtener este beneficio y pasar a estos hogares de paso. Por otro lado, el programa tiene como finalidad que los habitantes de calle puedan retornar a sus familias por medio de la ayuda asistencial que ofrece la administración municipal para buscar en este u otros municipios a sus seres queridos. En una apuesta para que la industria de la moda sea amable con el medio ambiente, una empresaria textil colombiana se convierte en ejemplo al usar retazos y convertirlos en accesorios. La producción de ropa se ha multiplicado en el mundo hasta superar los 100 mil millones de prendas por año. Se calcula también que si más prendas fueran recicladas, los consumidores se ahorrarían más de 1.500 millones de pesos anuales. Consciente de la importancia de cuidar el medio ambiente, una empresaria textil colombiana decidió convertir los retazos que le quedaban de producir vestidos de baño en accesorios. Retazos enormes que sobran y que de pronto se botaban a la basura, entonces dije no, esto se reutiliza y vea, sí nos dio muy buen resultado. Olga decidió implementar las tres R's en su proyecto de moda: reciclar, reducir y reutilizar. Además, apoya a otros productores nacionales. Nosotros adquirimos las chanclas, especialmente las antideslizantes en Funza, las traemos y las decoramos con lo que sobra de los vestidos de baño y utilizamos unos hilitos y unas pepitas para que se vean más bonitas. Como consumidores también podemos aportar a que la moda sea más amigable con el medio ambiente, comprando colombiano y preguntando quién y cómo se hizo lo que nos ponemos. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá.